Un aparatoso accidente se registró en la tarde de este lunes festivo cuando un vehículo, al parecer por exceso de velocidad, colisionó con un separador de la autopista del Café, a la altura del sector conocido como El Roble, a 2 kilómetros del ingreso al municipio Finlandia. Al interior del vehículo solo viajaba el conductor, quien por fortuna solo presentó algunas laceraciones. Ya son varios los accidentes graves que se presentan en las vías del Quindío en los últimos días, por lo que las autoridades hacen un llamado a la prudencia y la calma al volante para evitar hechos trágicos como el que cobró la vida de Norberto Hurtado Quintero a ser embestido por una camioneta en pleno centro de Armenia y que lo tuvo luchando por su vida tras el accidente, pero no soportó las graves heridas.